Trata de una iglesia del siglo XIII construida por el gremio de los comerciantes y se ve como hay una transición de románico al gótico de aquí. En la nave nos la hemos encontrado, digamos, en obras, así que lo único que hemos podido ver es desde la cabecera, el ábside, el altar mayor, el deambulatorio que por detrás, pero en sí lo más interesante es el edificio entero desde afuera. Desde afuera parece un castellito, tiene esos pináculos cónicos, claro, encima de las torres, y visto desde aquí, pues parece que sea como tiene, al ser ese gótico rabantino, pues tiene más aspecto de fortaleza, y en el conjunto, lo que es donde está, con todo lo que hay alrededor, es una pasada, es impresionante. Muy bonito. Ahora estamos en el puente de San Miguel, sobre el canal, pero es que aquí alrededor vemos así como 5 jaldas que visitaremos y mostraremos. Es impresionante. Sí, están aquí alrededor, nada, se ven todos. Así que bueno, bienvenidos a Gante, Fecha Culture, Bélgica. Este es otro ejemplo de iglesia construida en gótico brabantino, con su torre campanario en la puerta de la entrada, y por ahí se accede, y luego pues toda una nave gótica. Está bastante alta y espectacular. Pues en esta iglesia, como en alguna otra de esta ciudad, se pueden ver un montón de escudos heráldicos. Son escudos de gente que vivía por aquí, por la parroquia, y que estaban enterrados en lo que era el cementerio exterior de la iglesia. Y que donó pasta para construir o remodelar esta iglesia. Sí, porque obviamente esto vale pasta. Claro, fueron sponsors. Luego el emperador José II da la orden de que no se entierre a nadie ni dentro de ciudad ni dentro de iglesias. Y luego aquí como curiosidad, aquí detrás, en esta capilla, pues podemos ver la Madonna de Miguel Ángel que está en Brujas, en la iglesia de Nuestra Señora. Pues aquí la podemos ver inspirada, o sea, es idéntica, sí. Y gratis, aquí sin pagar. Los 12 euros. Pone un escultor tal, de nombre impronunciable, como aquí todo, se inspiró. Si es la misma. Se visita con la audioguía y la verdad es que está muy cachondo como describe. Siento deciros que este castillo lo manda a construir el conde Felipe de Alsacia y es el que luego le pone el nombre, pues como castillo de piedra o piedra condal. Gravenstein. Y ahora pues eso, es el castillo de los condes de Flandes. Así que es el pedazo castillo que se monta, ¿vale? Para fardar, por supuesto. Yo la tengo más grande. Y también acojonar. Estamos ahora en la parte más alta del castillo. Y la verdad es que, bueno, que aunque sea solamente por la vista, pues ya vale la pena. Hoy que está un día magnífico, casi. Pero es que esto dura 10 minutos. Este es el tiempo que hace ahora. Si no te gusta, pues te esperas 10 minutos y verás cómo cambia. Sí. Así que por ahora se nublará o lloverá. Next, they're building this one with a clock tower.
bonito, pero el de brujas mola mucho más. Sí, ha explicado mucha historia, pero lo que es el ambientillo de las navegaciones de canales y tal, es divertido, está muy bien. O sea, lo recomiendo, pero como el de brujas. Hemos visto que hay unas embarcaciones que van sin motor, que son eléctricas, es así que la navegación es sin ruido, porque aquí tenemos el motor al lado y así un poco rollo, porque no se oía nada de lo que explicaba el chofer, el guía. Y es una lástima, porque se pierde esa parte. Pero en general, lo que es el paseíto y la parte monumental de la ciudad, sí, es espectacular. Es una pijada, o sea, es precioso, muy barroco, muy decadente, muy bonito. Pues está todo muy bueno. Lo primero no me acuerdo lo que era, estaba muy bueno. Y esto es un caldo de pescado con albahaca, que obviamente está muy bueno porque ya no me queda nada. Pero tiene una pega, que es que el servicio es muy lento. O sea, entre plato y plato es media hora o más. Hemos hablado con el camarero que nos sirve y nos ha dicho que lo normal en un restaurante que no sea de cocina rápida, tipo brasserie, etcétera, es entre 3 y 4 horas. Este ha sido el menú corto que tiene 4 platos, que tampoco es una locura. De 4 platos para estar 3 o 4 horas, imaginaos, es súper lento. A mí me da un perraque porque ya hace la digestión. Eso lo hace que tengas una experiencia desagradable, más recuerdo. Y que aquí lo volveremos, claro, por supuesto. Se ha hecho famosa por eso, porque es una calle muy colorida, en la cual pues se pinta, se repinte y tal. Pero también hay murales, ¿vale? Como este de aquí, que son reivindicativos. De temas actuales. En este caso son mujeres periodistas, las cuales han perdido su vida por dar la cara ante temas de la política de Rusia, de Bielorrusia y Ucrania. Este es muy cañero. Y luego en general, como están tan superpuestos uno encima de otros, pues no se ve nada, pero queda muy colorido y pues es arte. Es una calle entera con murales, con grafitis. El cielo aún no está oscuro. Hasta las 11, aquí ahora, que estamos a 1 de junio, aún hay claridad en el cielo. Pero nosotros ya nos vamos a retirar. Sí. Ya hasta mañana. Mañana más, que queremos madrugar y hacer muchas cosas y os la queremos mostrar. Así que, buenas noches. Hasta mañana. Chao. El hotel está muy bien. Más que nada porque me gusta el tipo de hotel. No está recargado, no tiene angelotes pintados en ningún sitio. Como se ha hecho nuevo, pues está diseñado para aprovechar el espacio. La apuesta por el diseño moderno mola mucho. Sí que es verdad que el desayuno se queda corto, a pesar de que hay fruta cortada de Macedonia. Muy básico, o sea, está bien. O sea, la habitación es muy bonita, la cama es muy cómoda, el baño está muy bien. Pues hemos empezado el día con la visita al ayuntamiento de Gante, el cual no se puede visitar por dentro, ya que no está musealizado, pero nosotros hemos entrado a hacer una instancia. Así hemos podido ver pues el ojo de la entrada. Bueno, hay uno que creo que es el del cardenal Infante y una representación de la ciudad de Gante dándole las llaves con un león ahí dormidito y tal. Está guay. Una de las pocas representaciones de este personaje, tampoco conocido. Por el exterior lo que destaca es su fachada gótica tardía, muy cargada de decoración. Es una técnica filigrana todo lo que hay, con esculturas y todos los detalles decorativos. Y después también se ve como que lo que queremos, que es una ampliación, ya es posterior, con estilo renacentista total. Es un edificio elegante, es precioso el edificio. Un ejemplo de lo que estamos dando la matraca de lo que es el gótico brabantino. Uno de los principales rasgos es que la torre de campanario suele estar justamente encima de la puerta. Y la puerta suele tener un balconcito, un porche. Tampoco hay rosetón, hay ese tipo de vidrieras. Esto también es muy british, muy británico. Aquí faltaría un pináculo. Igual es que no había bastante pasta. Luego la nave, pues nada. Cruz latina,
y ya está. Esto es más normal, esto ya es más gótico normal. Tenemos el ábside y las capillas adosadas al ábside. En todas las piezas hay púlpito. Sí. Aquí, pues, aparte de madera, pues tiene mármol blanco de Carrara. Así como la entrada a las iglesias es gratuita, lo que hay que visitar el tesoro, o en este caso la parte de la galería de arte, es una entrada que se compra aparte. Bueno, ya estoy preparado para subir otros 2.672 escalones para llegar arriba de la Torre Belfort. En la primera planta se describe un poco de historia y su funcionalidad defensiva, y lo marca, pues eso, dentro del siglo XIV, que era cuando Gante tenía una próspera industria del procesamiento textil y se recaudaba mucho dinero. Pero luego también, a su vez, las luchas con el gobernador, con los condes de Flandes, porque no querían pagar tanto, y hay un tira y afloja que se establece. En la fachada hay unos caballeros que se supone que son los que defendían, ¿no?, aquí en la torre y a la ciudad. No queda nada de esa muralla que medieval, así como que tras la revolución industrial, que aquí fue muy potente, pues toda la ampliación, toda esa ampliación de la ciudad, pues hace que muchas casas y el trazado medieval se destruya. Aunque eso, se ha conservado mucho edificio. El edificio importante de piedra se ha conservado. También apuntar que eso, que en una sociedad donde nadie sabía ni escribir ni leer, el hecho de que pudiesen saber la hora, pues les ayudaba a planificar bastante, porque la gente contar sí que sabía. Entonces, saber la hora permitía una vida civil más ordenada. Esta escalera es muy cabrona porque los escalones son muy pequeñitos. He subido el primero, así que no tengo a nadie por delante, ni bajando ni subiendo. Estoy ahí, ya. Me queda poco para llegar arriba a la vista panorámica. Bueno, esto es como ir por un pasadizo secreto. ¡Ay, tía! ¡Guau! Pues de verdad que acojona bastante, porque está abierto, no hay ni vidrio ni malla de seguridad y se puede dar toda la vuelta. A mí me está dando vértigo, acojona bastante, ¿eh? Aquí se puede ver ahora, eso sea un teatro y la catedral de San, que hemos visto antes, de San Sabón, no, de San Gabón, de lo que sea. Desde aquí es la mejor vista para ver la iglesia de San Nicolás. Y allí estuvimos también, es el castillo. El castillo está ahí. No hay vista de canal como tal. Nos vamos a subir a la torre de San Nicolás. Y esta de San Miguel. Y el puente de San Miguel. Bueno, es que es una ciudad preciosa. Y lo que es estructura, tipo mercado cubierto, no sabemos para qué se usa. Y ahí abajo en la sombra, ahí está Diego. Saluda, Diego. Yo no suelo tener vértigo, pero ahora sí que me ha dado a cojones, un poquito de vértigo, ¿eh? Pero vamos, le estoy dando vueltas porque me encanta, así que no me quejo. Esta fue la primera veleta que se construyó en el siglo XIV, que es un dragón, la que es espectacular, me encanta. Ahora hay otra cosa, claro, más práctica. Ahora toca bajar, pero bueno. Bajar ya es fácil, ¿no? Aunque peligroso. Así que bueno, es que ha sido, creo que el campanario que más me ha gustado, porque sí que había perspectiva, ya había vértigo y la panorámica me ha encantado. El que más. De los Belfort, este es el top. Qué guay, qué emoción. Qué emoción. Vamos a hacer nuestro primer tour virtual catedralístico. Bueno, por la experiencia, está inmersiva, bien. ¿Te marea un poco? Sí, marea un poco, pero bueno. Es que no es tampoco inmersiva con unas lentes tipo Oculus que te tape todo, sino que superpone
Entonces, la idea es hacer una visita autoguiada chula con efectos 3D, pero bueno. No, está muy bien. Te explican un poco la historia de la iglesia en sí y luego te explican un poco la historia y significado de lo que es el cuadro del Cordero Místico, que es lo que vamos a ver ahora. De los hermanos Van Eyck. Es la mar de... Sí, ahora vamos a verlo. Es la mar de entretenido. No es una trampa turista. Estamos en el coro de la catedral. Finalmente llegamos al gran tesoro de Gante, el famoso retablo de la Adoración del Cordero Místico. Es una de las obras más influyentes del siglo XV, transición del gótico al renacimiento nórdico. La obra está situada en el absidiolo principal de la girola, iluminada místicamente con la luz tamizada de las vidrieras. Una vez lo ves, lo entiendes un poco mejor. Pero no te esperas que sea ni tan grande ni esté tan bien conservado. Supongo que habrá habido una buena restauración. Los colores están vivos. Lo pintan ambos hermanos, uno muere y luego el otro continúa. Y tiene una cantidad de detalle, de, como tú decías, cada parte ya es una pequeña obra de arte y en conjunto es una brutalidad. Porque es que para las dimensiones que tiene, puedes ver todo el detalle de las gentes que hay, de todas las personas que hay, de las ropas, de todos los detalles decorativos, de los bordados. Es un proyecto de años impresionante. Vale mucho la pena. Esta es una obra de arte muy codiciada que ha sido víctima de varias agresiones y de al menos 6 robos. La última ocasión fue durante la Segunda Guerra Mundial, siendo rescatado de una mina de sal junto a otras 7.000 obras de arte. Pues estamos ahora delante de una de las pocas fachadas románicas que hemos visto hasta ahora, y es la iglesia de Santiago, aunque esta fachada pues tuvo su polémica. No se barroquizó como todo en el siglo XVIII, pero a medias entre finales del XIX y principios del XX empezaron a quitarle toda la tontería barroca para dejarla en el estilo románico original, que es como está ahora. Esta iglesia tiene en medio de la nave un cimborrio, igual que el que vimos en la iglesia de San Nicolás. Y vista de frente es una pasada, o sea, es también tipo castellito, fortaleza, con la doble torre lateral campanario, sería. Sí, claro, los campanarios, o una de las torres sea campanario, pero esta sí que tiene un rosetón, o sea, no tiene nada que ver con el gótico de esta zona. Vamos a probar, ¿vale? El mío es de aguacate. Y el mío de banana. Con un café. ¡Qué exótico! Amarillo. ¡Qué bo! Esto se tiene que tomar todo de un único bocado. Está de muerte. Muy conseguido el de banana, ¿eh? Genial. Tiene sabor a aguacate, pero no predomina. Este sí, este cuando lo muerdes, el sabor a plátano es bestial. Es una explosión. Bueno. Y todo el rato, o sea, está genial. Nos encanta Bélgica, se nota, ¿no? Ah, sí, chocolate sobre todo. Es que esto lo hacemos para no tener agujetas, que andamos mucho. De hecho, es que, de verdad es que andamos una media entre 25.000 y 30.000 pasos cada día. Imagínate. Piernas y culo a tope. Sí, sí, tenemos unas piernas preciosas. Lástima que no las podamos lucir porque aquí no hay manera de ponerse un pantalón corto.
conocido por su historia y tradición cómic. Pues empezamos la visita en la sala de primitivos flamencos. Las croquetas buenísimas. En este país, el país de la croqueta. Lo del gofre es una chorrada.